Bueno, como es mi última presentación, nada, simplemente dar gracias a Weir, a todo el equipo que nos han, personalmente me han ayudado muchísimo. Dar las gracias a vosotros y a vosotras. Estaba contando antes, llevamos 43 presentaciones con esta, en 2 días. Hostia. Si algunos habéis estado por aquí casi todo el rato, así que os lo agradecemos mogollón. Y lo dicho, vamos con este último bloque, que lo va a comenzar Carlos Forcos, ¿lo estás? Sí. Que nos presenta un juego de mesa acerca del lenguaje de signos, es El gato va a casa. Por favor, un aplauso. Buenas, soy Carlos Biforcos, soy terapeuta, soy profesor y hago juegos. ¿A quién no le gusta jugar? Me acompaña Maite Navarro hoy, 30 de septiembre, que curiosamente es el día de las personas sordas y es a ellas a quienes quiero agradecer el haber inspirado este proyecto. El gato va a casa es un juego que pretende esto, ¿no? Que en muy poquito tiempo de juego, en 15 minutitos, adquiramos conceptos muy básicos de la lengua de signos para que ésta pueda llegar a todas las personas, tanto sordas como oyentes, fortaleciendo así el nexo comunicativo entre ambos grupos y construyendo un futuro un poquito más inclusivo. El juego en sí es muy sencillo, consta de 300 cartas, en cada una de ellas vamos a ver representada, como veremos un poquito más adelante, diferentes signos que se juntan en la ilustración con su significado. De esta forma, jugando mucho con diferentes sistemas de aprendizaje, mezclándolos y uniéndolos todos para hacerlos más intuitivos a través de un diseño que hace esto, de nuevo, accesible para todos. Va dirigido no solo a personas sordas, sino también a personas con otro tipo de trastornos del lenguaje y también a un gran público oyente, ya que, a fin de cuentas, romper esta barrera lingüística implica el esfuerzo de todos para así construir esta sociedad, ¿no?, de la que hablamos, tal vez sea un concepto un poco soñador, en la que hablamos de inclusión real. Hemos hablado de inclusión, hemos hablado de aprendizaje, vamos a hablar de dos cositas que para mí son clave, y es que el juego sea accesible, sobre todo a nivel económico. Estamos hablando de que los juegos de estas dimensiones se suelen mover en un rango de 25 euros. Que sea accesible en tiempo, ¿quién no tiene 15 minutos al día? Y también que sea accesible en edad, ya que no es dependiente de comprensión de lengua escrita, con lo cual niños desde muy temprana edad, sobre todo también niños sordos que se enfrentan a un desafío adicional a la hora de empezar su viaje en el aprendizaje, tengan acceso a una vía comunicativa. Y luego, bueno, pues al alcance, claro, ¿dónde queremos que esté esto? Pues en todos los centros formativos, también en otro tipo de centros que veis aquí en pantalla, no me voy a enrollar ahora, y que llegue a todas las casas donde esté este interés compartido por los juegos de mesa y por la inclusión, más específicamente por la lengua de signos. Pero para esto está muy bonito, ¿no? Pero para que funcione tiene que funcionar en tres aspectos. Tiene que funcionar como juego, tiene que funcionar como herramienta de aprendizaje y tiene que funcionar también como producto. Vamos a irnos a juego de mesa. ¿Jugáis juegos de mesa, no? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Manos? Ah, vale. Ahí estáis, perfecto. 5 de los top ventas en España ahora, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vemos qué características tienen y todas ellas están reunidas en nuestro juego. Que sea fácil, que sea rápido, que sea familiar, que tenga dinámicas de grupo. Y bueno, por supuesto que tenga dibujitos, que sean también atractivos y que le den un valor añadido. Como herramienta de aprendizaje funciona en múltiples dimensiones. Para ello me gustaría hablar del aprendizaje basado en el juego, que no solo tiene una amplia evidencia científica. Todo esto es de este año, luego hay mucho más. Si alguien tiene dudas, escribís un mail, que yo con eso soy muy abierto. Sino que además es un concepto que llega a todos, ¿no? Es como a través del juego aprendemos. Y esto es algo que nos une a todos como seres humanos, ¿no? El juego, y qué mejor forma de aprender que a través de él. Y además permite también mecánicas dentro y fuera del aula.
¿vale? No es solo un juego para las aulas, sino un juego para jugar en casa por nuestra cuenta y de esta forma aprender, tener esta ganancia. El principal sistema de aprendizaje, que os he comentado que jugamos con varios, es el aprendizaje asociativo. Me gusta mucho este libro, os lo recomiendo si tenéis curiosidad por aprender algo de chino, ¿vale? Aquí veis simplemente cómo se genera una conexión entre los caracteres y una ilustración para hacer así pues, esta asociación y que sea más fácil integrar los conceptos. Vamos a hacer un ejercicio si queréis, y es que vamos a aprender a saludar un poquito en lengua de signos, ¿vale? Algo que es bueno, ¿no? Buenos días es cuando el sol sale por el horizonte. Bien. Por la tarde a mí me gusta tomarme un cafecito o un té. Así que chicos, todos conmigo, buenas tardes, ¿no? Tomamos un tecito. Y antes de acostarme, yo echo la cortina. Para este ya no hace falta que os ayude. Buenas y las noches. Ya está. Tendemos a aprender a través de la repetición y muchas veces es el lenguaje asociativo y el aprendizaje asociativo el que nos facilita esa vía. Somos el sistema ahora mismo, en comparación con otro, que utilizan más sistemas de aprendizaje según la Fundación Universia, y dentro de que las clases presenciales son el mejor sistema para aprender, eso no nos lo quitamos. Pero este es el sistema más accesible a nivel de velocidad y a nivel económico para tener un conocimiento básico que nos permita romper esa primera barrera del lenguaje. Y como producto, bueno, pues lo que comentaba antes, diseño intuitivo y fácil de asimilar y de implementar en cualquier ámbito. Gracias a Elena Orzic por su participación en este proyecto, sin ella hoy no estaría aquí en WeirdMarket. Obviamente, creemos en el producto, pero hace falta pasta. Ahora mismo contamos con diferentes apoyos y estamos buscando financiación para tanto la producción como para una asesoría de lengua de signos, ya que un producto de estas características tiene que asegurar, sí o sí, una calidad del mismo. Muchísimas gracias, porque gracias a WeirdMarket hemos tenido esta oportunidad de dar visibilidad al proyecto. Y con vuestra atención y vuestro apoyo, pues estamos un poquito más cerca de hacer este proyecto realidad, de que todos los días sean 30 de septiembre y de que este gato llegue por fin a casa. Gracias.